Gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Se viene el bloquecito Capital Federal. Agregamos una nueva fecha. Esta es la fecha en el Teatro Maipo. Nada, vayan sacando, que ya están sacando muchas entradas. Así que no cuelguen. Todas las fechas que se vienen son las siguientes. Acá en el costadito pueden ver todas las fechas cerradas hasta fin de año. De a poquito se las vamos mostrando. Si quieren verlas bien, ponen pausa y listo. ¿Está bien? Antes de que arranque este increíble y hermoso blogcito, les quiero agradecer eternamente por las suscribidas, por los likes, por los comentarios. Gente, sigan comentando abajo que nos está reayudando el algoritmo. Comenta cualquier cosa, lo que les pinte, su nombre, su apellido, sus hijos, perros, animales, todo lo que quieran lo pueden comentar, así nos sigue llevando el algoritmo, que estamos creciendo un montón. Está bien, gente, vamos, que arrancamos. Disti, este blogcito, miren qué hermoso lugar. Estamos en la hermosa ciudad de Viña del Mar, terminando la gira. Así que, nada, muy contento, muy agradecido con todo. Está bien, gente, vamos, arranca. El blogcito. Buenas noches, Santiago de Chile, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Un aplauso para ustedes, por favor. A ver, aplauso a la gente chilena, gente de Chile, oriunda chilena. Bien, entonces, bien, aplauso a la gente argentina. Bien, aplauso a la gente venezolana. Vamos, Venezuela. Bien, aplauso a la gente de Kenia. ¿Kenia? ¿No? Bueno, está bien, joya. Para algún otro país que no nombré, perdón, pero ¿hay alguien de otro país que no sea de los tres que nombré? Uruguay. ¡Uruguay! Hola, ¿cómo están? Bien, aguante. Vamos a Uruguay, bien. De Montevideo. Bien, ¿y dónde trabajaban? ¿Y son medio hackers ustedes? Ah, mirá. ¿Y vos, maestro, también, el otro uruguayo, también sos hacker? ¿Vos de qué trabajás? ¿Médico? ¿Cirujano? ¿Eh? ¿Cardiólogo? Bien, ¿no sé cirugías? No, bien. ¿Ellos son cirujanos? Mirá. ¿Vos sos cirujano, maestro? Parecés Jesús, maestro, pero... Nunca vi un cirujano tan Jesús, pero... Está bueno, porque como que le salvás la vida... Me morí, me parece. Llegué al cielo, está Jesús, ¿qué onda? ¿Todo bien? Es todo verdad al final, flaco. Che, ¿cómo es tu nombre, maestro? ¿Cómo? Jorge. Bien, maestro. Che, mirá, como que pareces más como un cantante hippie, ¿no? ¿Tocas la guitarra? Ah, bien. Ah, viste, le pegué un poquito. ¿Fumás marihuana? Sí, está bien, bien. Esperá, y ustedes son cirujanos, digo, cardiólogos chilenos. No, cirujanos chilenos, perdón, los dos. Cardiocirujano. ¿Y vos, maestro, sos chileno también? Argentino. Ah, unieron Latinoamérica por el corazón. Bueno, qué lindo. Che, venimos en avión. Por suerte no se movió mucho. La última vez que venimos se movió mucho. Y nada, es un garrón cuando se mueve porque vas por los Andes y ya sabes la historia, maestro. Que nada. Vos la sabes bien, maestro uruguayo. Que lo reparió. Por las dudas, en el free shop compré chocolate. Porque dije, nada, si me caigo antes de comerle el culo a mi amigo, como unos chocolates. O le como el orto y después de postre, qué sé yo. No sé. El ano así en cuchara. Y de postrecito, unos sneakers. A ver, los argentinos aplaudan. Aplaudan de vuelta. Bien. ¿Vos vivís acá, maestro? ¿Hace cuántos años? 11 años. ¿Y te tratan bien los chilenos? Te cabe, te gusta, te tratan bien como argentino. Ese mito de que nos odiamos, qué sé yo, ¿es verdad o no tanto? Hay de todo. Hay de todo. Porque hoy llegamos, no digo que me odian, pero me boludí una señora, voy a comprar un café. Onda, digo, ¿un café? Sí, estoy por pagar. Y me dice, el café más caro de tu vida, ¿no? Vieja del orto, ni te pregunté nada, ni hablamos, hija de puta. Y está como... Concha de la lora. Che, ¿y acá cómo están con los sismos?
¿Normal qué sería? ¿Un sismo por mes, ponele? No. ¿Cada cuánto? ¿Y se mueve mucho? Sí. La gente está acostumbrada. O sea, se te mueve todo el departamento, estás como, bueno, ya va a pasar. Sí. Fa, boludo. A mí yo veo, se mueve un poquito el agua y ya... ¡Oh! A ver, los argentinos... A ver, aplaudan de vuelta a los argentinos. ¿Algún argentino que no haya hablado? Ahí está. ¿Vos, maestro? ¿Hace cuánto vivís acá? 10 años. ¿Y qué onda? ¿Cómo hiciste para acostumbrarte a los sismos? Al principio me cagaste. ¿Y sí? Te cagás entero. Pará, hablando de cagar entero. ¿Usan bidé ustedes? No. ¿Qué? ¿Por qué no usan bidé? ¿Y qué anda con toda la cascarria ahí? ¿Pero qué onda? ¿Se pegan ducha o qué hacen? ¿No se duchan? ¿Y qué? ¿Con papel? ¿Y lo que queda? ¿Paño húmedo? ¿Pero qué tenés? ¿Siempre un paño húmedo en el bolsillo? ¿Cómo? No, ya sé, pero siempre tenés unas... ¿En la cartera? Sí, vos... Sí, claro, pero los chabones no, ¿no? Claro, las chicas están como... Sí, los wipes, los chabones... No, todo el orto cagado, claro. Wow. Y una pregunta, no voy a preguntar quién, pero ponele que quieren practicarle sexo oral en el orto a alguien. ¿Cómo haces? ¿Decís, che, te querés pegar una ducha antes? ¿O vas directo y decís, bueno, que sea lo que Dios quiera? Si me trae un poco de maní, ya fue. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se dice maní? ¿O ya están acostumbrados? Es como los sismos. Es como los sismos, está claro. Un sismito. Un sismito marrón. Bueno, bien. Así que te acostumbraste, maestro. Bueno, bien. Espera, ¿y al bidé cómo hiciste? Te costó años. ¿Y ahora cómo te limpias el culo? ¿Tenés toallitas húmedas? Tonelada de papel. Tonelada de papel. Ah, vos como... Claro, los argentinos están más tiempo acá en el baño. Claro. Che, ¿está cerrado o no? Hay un argentino. ¿Pero perritos tienen? Sí. Aplauda. Querida, ¿cómo se llama tu perrito? 12. Ah, 11. 11 perros. Wow. Ah, ¿dónde vivís? ¿En dónde? ¿Ran? Cagua. ¿La sexta región? ¿Ha quedado una hora la sexta? ¿La segunda? Queda 20 metros, así. ¿La segunda región de Santiago? ¿Tercera? La sexta región. Chile. Santiago, Chile. Estamos acá con mi amigo de la vida, Marky. Aguante. De Bloxito de Córdoba. De Surf, Eli también. Somos habitués. Vamos a empezar a cobrar regalías. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Marky? Antes de ir a comer. Vos sos nuestro guía turístico. Yo soy guía turístico. Bueno, yo soy argentino, él es colombiano, así que también somos turistas acá. Estamos en Las Tarrias, que es un barrio antiguo, que tiene barcitos, hay un museo muy lindo, feria callejera y un poquito de todo. Bueno, damos una vueltita y almorzamos. Eso. Mirá las camperitas estas, boludo. No son mi estilo, pero están... No son mi estilo, tienen una apuesta. Mira esta, güey. Sí. ¿Y ahora dónde estamos? Estamos en... Barrio Bellavista, estamos como, digamos, entre lo que es el centro. Estamos yendo a un cerro, ¿no? Vamos a ir al cerro, que es el Cerro San Cristóbal, el principal de la ciudad. Desde ahí se ve todo. Y estamos en Barrio Bellavista, que es una zona universitaria, hay barcitos, muchas jodas. No, pero lo del estallido, boludo. Ah, bueno. Entonces en 2019 acá hubo una revuelta muy, muy importante, que le llaman el estallido social. Y aquí estamos, digamos, a 100 metros de lo que sería Parque Bustamante. Es la foto esa
que están... Es ahí, así que... En Plaza Baquedano, así que ahí es donde fue, donde pasó todo, bueno, lo principal, así que estamos muy cerquita. Y esto fue muy largo, duró como un año y incluso sigue. Así que estamos cerquita de cosas muy lindas y también una movida social muy fuerte. ¿Sigue la tensión social? ¿Se siente todavía eso? Sí, por mucho tiempo, después del estallido, se siguió, obviamente se fue mermando, pero todos los viernes hay gente que se junta en la plaza y sigue habiendo... Eso no sé si no se sí. sabe. No, se sigue manteniendo presente. ¿Y qué? ¿Y se juntan para qué? ¿Para...? Sí, para protestar, para seguir mostrando que todavía hay descontento y que las cosas no están resueltas. ¿Vos estás a favor de la gente o de los políticos? Yo... Mirá, la realidad es que somos un montón. Me gustaría estar más informado para entender bien, bien, bien el trasfondo, pero la verdad es que después del 2019 vino la pandemia, claro. Así que todo eso bajó. Bien, pero digo, sigue estando como todo grafiteado y frases, ¿borraron mucho? Mucho. Okay, sí, bien. Sí, esto era un espectáculo, salir a mirar después de... Ah, ¿sí? ¿Los grafitis? Sí, okay. No, se sentía, era... Bien. Aquí pasó algo, bien. Claro. Pero no fue poco. ¿Sigue latente eso de que en algún momento puede volver a ser así heavy otra vez? Yo creo que sí, okay. De alguna manera igual han habido muchas votaciones y muchas cosas en donde la gente igual se ha podido expresar, okay. Por ejemplo, las elecciones presidenciales que no fueron... O sea, el cambio de constitución. Claro, cambio, la pero constitución, ahí votaron negativamente, vuelta, ¿o no? Claro. Sí. Está todo muy en construcción. Okay. Ni un chileno opinando sobre esto, pero no importa. Sí, no. ¿Colombianos, argentinos? No. Pero bueno, chilenos están invitados a... Va, de última, después podríamos preguntarle a algún chileno. Llega a temblar acá ahora y nos morimos todos, mirá lo que todo esto. Uy, ¿un sismo ahora? No, boludo. Me acaba de meter una preocupación que no tenía. Concha de tu madre. ¿Y cómo vienen? A mí me filmé, ¿eh? Yo firmé la concha de tu madre. Aquí estamos tratando de, parar, de pasar hace media hora. Nos está ganando. Estamos subiendo el ánimo. Estamos subiendo la autoestima mal. Caímos ante el mejor. ¿Por qué? Buena constancia, el pasito. Sí, sí. Che, los pasan todos. Se lo van a baliza puesta. Pero, mirá qué vista. Qué vistuti. Che, y de premio el mate, yo no desayuné todavía. Lo logramos. Juancito nos dejó. Sí. Era un buen pibe. Era un buen lástima, pibe. Ya está. A otra cosa. Bueno, esta para. Esto no es. Lo más arriba de todo. No, falta un poquito más para llegar a la cumbre con la Virgen, pero este es como el punto obligado, el premio de todos los ciclistas que llegan. Ajá. Y algo que se toma que es muy típico de acá, que es mote con huesillos, que no tiene nada que ver con lo que se están imaginando, lo que sea que se estén imaginando. Así que... Llegó el juguito. Muchas gracias. Gracias, la disfruten. Bueno, no, mirá, un juguito sorpresa. Agárrate una, compa. Dale. Es todo, tipo, se toma y se come. Como sí, una especie claro. De... Ah, sí, se come lo de abajo. Sí, hermoso. Y, tiene, y lo que no se ve. Ah, rico. Es lo que le llaman el huesillo, que todavía no. Ahí se parece que es como un testículo de mono inflado. Uy, boludo. Bueno. Sí. Buenazo está. Salud. Salud. Y... Impresionante, muy bueno. Qué bueno. Salud. Por el difunto. Por el difunto Juan. Sí, sí, en su honor. Ahí quedó. Lo tendrías que haber tapado. Wow, mirá esto. Mirá esto. Claro, ¿y qué es el testículo de mono este que decías? ¿Testículo de mono? ¿Qué vendría a ser? Testículo de mono. Ah, mirá, tiene un testículo de mono, ¿en serio? Sí. ¿En serio me decís? Sí. ¿A verlo? ¿Qué tal? Mirá. Sí, boludo. Es un pelón. Y se come el testículo. Vas a probarlo y te va a hacer acordar. Mira, yo se va a chupar el mono, pero nunca... Nunca se va a estar el huevo. ¿Son de ver tele? ¿Ven tele acá? ¿Les gusta ver tele? Más o menos. ¿Alerta aeropuerto? Programa en alerta aeropuerto, ¿eh? Son situaciones que pasan en los aeropuertos más importantes del mundo, ¿vieron? Porque me sorprende la habilidad que tiene cierta gente de estar llevando algo raro y no ponerse nervioso, ¿viste? Quedan con cara de póker ahí, con... Luego ves que el guardia va y lo encara y decís, como no, este no le pregunte nada, que este no lleva nada. Pero el guardia va y le pregunta, ¿viste? ¿A dónde se dirige, caballero? Pues ahorita vengo unas vacaciones en Madrid. Así que vacaciones en Madrid, ¿eh? ¿La valija es tuya, caballero? Sí, señor, la valija es mía. Así que vacaciones en Madrid, la valija es tuya.
Le voy a hacer esta pregunta, caballero. ¿La valija es tuya? Sí, señor, la valija es mía. ¡Qué seguridad! Acompáñeme al cuartito. Lo meten en un cuartito al tipo, ponen la valija arriba de la mesa, ¿no? Abren la valija. Hace que vacaciones allá en Madrid, ¿eh? A visitar a un pariente, quizás. Empiezan a sacar la ropa, ¿no? Así. ¿Qué es esto? Doble fondo la valija. Tuk, 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 tuk. ¡La valija no es mía! Lo siento, cabrón, este cheque de la valija yo ya, lo siento. Cortan el doble fondo, sacan un polvito blanco, lo ponen arriba de la mesa y dicen, bien, vamos a agarrar este liquidillo, que es un reactivo, te hace contacto con la sustancia, te cambia de roza turquesa, es positivo para el calor y cocaína, ¿entendido? Tira, cambia de color, estás hasta las bolas, macho, te vas a comer 15 años, viste, pesan la droga, momento feo, el tipo se quiebra, se pone a llorar. Lo hice por necesidad. Cagaste, va sin precio igual. No importa, ¿viste? Siempre es un momento feo en todos los aeropuertos. Es como un momento que, no sé, no estaba bueno. Siempre un momento triste. Salvo cuando es en Alerta Aeropuerto Brasil. Que el momento es feo también y triste. Pero es como que los brasileros, ¿viste? Que no... No pueden dar más la noticia, ¿viste? Que como, ay, una tonadita. ¡Vos estás llevando droga! ¡Vos se va a ir preso! ¡Vos se va a ir a romper con línea! ¡Vos se va a ir preso! ¡Vos se va a ir preso! Bueno, gente, les quiero pedir un muy fuerte aplauso para recibir a mi amigo, el señor Nicolás de Trasín. ¡Fuerte ese aplauso! Buenas, un aplauso para Pichi Pichinelo, por favor. Un aplauso para él. A ver, aplaude a la gente chilena. Gente chilena, por favor. Aplaude a la gente chilena. Ay, qué lindo. Gente chilena. Aguante. A ver, gente argentina. Vamos. Bien, 6 personas. Gente venezolana. Vamos, Venezuela. Bien. ¿Ustedes de dónde son? Brasil. ¿Le gustó el chiste de Pichi? ¿Está bien o es como, bueno, no, pará? ¡Se está llevando droga! Brasileros, che, qué lindo, qué bueno que están acá. Pará, ¿me conocen? Sí. Ah, sí, qué bueno, bien. Bueno, bien, buenísimo. Pará, ¿y hablan español perfecto? Perfecto, ¿no? Pero, ¿y entienden bien? ¿Entienden bien? ¿Qué carajo está diciendo, Flaco? Pero, entienden bien. Y bueno, bien. ¿Y hace cuánto viven acá? 8 años. 8 años, qué lindo. Pero aplauden los argentinos. Argentinos, argentinas. Bien. Pero, vos, maestro, ¿cómo es tu nombre? Miguel. Miguel, bien. ¿Y hace cuánto habitás en Santiago? 6 años. 6 años. ¿Con quién estás? Con... ¿Tu señora que sos chilena? Sí. Bien, ¿y dónde se conocieron? En Tinder. Tenemos mellizos de... Ah, la mierda. Bueno. ¿Y los mellizos dónde están ahora? Con la niñera. Con la niñera, qué lindo. Bien. ¿Cómo se llama la niñera? Cami. Cami, es buena onda. La quieren mucho. Qué bueno. ¿Tienen cámaras igual? Sí, ¿no? La queremos, pero nada, vamos a poner camarita por las dudas, claro. Yo tenía, mis padres tenían una niñera y no había cámaras en esa época y una vuelta vieron que yo tenía marcado acá, no sabían qué era. Y ella trabajaba en otra casa y las hijas de las amigas de mi mamá le contaron que las ahorcaba con... ¿Para los perros, viste? Las correas de perros. Nada, me ahorcaban así. Así que... Nada, no, tranca, ¿eh? No estoy... Ella es una divina. Solo digo, no saque las cámaras, nada más. Eso. Y las correas, sáquela de la casa, por favor. Aurora se llamaba, vieja del orto. Debe estar, remuerta debe estar, pero bueno. Ojalá que la haya mordido un perro. Pero, ¿ustedes dónde son? ¿Son de acá? De Maipú y de Estado. ¿De Maipú y de? De Estado, la quinta región. La quinta región. ¿Hace cuánto queda la quinta región? ¿Un año?
¿A cuánto tiempo, digo? Un año, digo, wow. No sabía que era tan largo Chile, dije. Yo lo veo en el mapa largo, pero dije, ¡a la mierda, un año! Tengo que ir al médico a la quinta región, la concha de la lora. Un año, buenas. No, querida. ¿Qué me respondiste? ¿Un año qué sería? Ah, viven ahí hace un año. Perdón, querida. Entendí. Está bien. Y una pregunta, entre chilenos, ¿vieron que los otros países es como que joden o que es finito y qué sé yo? Entre ustedes, ¿hacen chistes que son finitos? ¿No? Bueno. El brasileño está como... chiquito. Cortito, cortinio. ¿Toma mate acá en Chile o no? Sí. ¿Sí? ¿Y tiene algún mate tipo como pichi con toda la birra le ponen ají? No sé qué le ponen, pero como que al mate también lo chilenean o toman más tipo argentino y uruguayo, más clásico. Bien, a ver, aplaudan los chilenos que toman mate todos los días, diario. Bien, vos maestro, ¿tu nombre? Max. ¿Y qué onda? ¿Arrancaste así? ¿Es algo de chiquito o empezó la cultura de mate en los últimos años? No, el último año, de hecho, fue mi novia argentina. Ah, tu novia argentina. Ah, ahí va. ¿Tu novia? ¿Sos vos? Ah, está bien, bien, perfecto. ¿Y tomás mate solo? Con leche caliente. Ahí está la chileneada, maestro. ¿Toman mate con leche caliente? Ah, solo él. Ah, está bien. Vos dijiste, vamos a meterle... Está bien, maestro. Capaz que inventás una nueva raza. Así arrancó Hitler, maestro. Pero bueno. ¿Se dice nona acá o no? La nona. ¿No? Más o menos. ¿Cuál es la mayor descendencia así de... de extranjeros que vinieron acá? ¿Cuál es la mayor cantidad de extranjeros que vinieron? ¿De qué país vinieron? España. ¿Y segunda Italia? España, Italia. ¡Alemania! ¡Claro! Ah. No nos atraparán. Esperá, descendiente de alemanes, a ver, levante. Aplauda. Ahí está. Querida, ¿cómo es tu nombre? Vivi. Vivi. ¿Y quién vino de tu familia? ¿En qué años? ¿Te acordás? ¿Antes de la segunda? Mira. ¿Y qué? ¿Que sabía que se venía al quilombo? ¿Por qué vino? ¿Sabés la historia más o menos? ¿Vino con alguien? ¿Qué edad tenía tu abuelo? ¿Eh? Se me salió el prepucio. Me lo cortó con el nombre. Ah, no tengo más prepucio ahora. Wow, alto alemán. Qué lindo. Una bolsa, ¿eh? Lindo lugar, ¿no? Está bueno. Es distinto. Ese otro no lugar. Es el mismo lugar. Yo pensé que era el mismo que la otra vez. Yo también estaba re confundido. Mal. Bueno, ese, ¿viste? Como... Además, ¿te dijiste el mismo? Sí, lo agrandaron, dije. No, me dijeron que lo habían agrandado, claro. Vale, acá si haces contagiar algo bueno, puede estar preocupado el ambiente, ¿eh? ¿Cómo? O sea, si así, se contagia la risa acá, no, puede boludo, estar bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. El techo bajito. Sí. Me encanta el camarín. Es como... parece un... es un camarín de comedia. Se ve que está hecho por comediantes. Bueno, ¿qué es lo que hay de comedia? No sé bien cómo expresarlo. El olor a porro en los sillones. La pared negra depresiva. El de la llama, el de antes, era medio una onda así también. Claro. ¿No? Sí. Como que es bastante amplio, medio, sí, medio trash, pero lindo. Le falta estar grafiteado por ahí. Claro. Un poquito de graffiti. Están los cartelitos allá de comediantes. A ver quién está. Ahí está Copano.
está Fabrizio. No, no está Copano. Fabrizio Copano, no. No está allí. ¿Tiraste? A ver. Los tres al mismo tiempo. ¡No! Quiero pedir un muy fuerte aplauso para recibir a mi amigo el señor Nicolás de Trasí. ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! Buenas noches, Valparaíso. Qué linda ciudad que tienen. Nada, ya lo saben, pero bueno, no importa. Nadie dijo, ¡ay! No, sí, ya sé. Che, ¿y este barrio? ¿Quién vive acá en este barrio? Nadie. ¿No? Nadie, ¿no? Ah, porque me dijeron, no, está todo muerto acá, porque después del estallido como que quemaron todo, ¿no? Algo así. Y había gente, pero se fueron. Pero ya terminó el estallido, ¿no? Sí. ¿Y nadie volvió? ¿Por qué? ¿Qué tienen miedo que pase de vuelta? ¿O hay gente que dice como que no deja entrar a la gente que quiere volver? Estoy preguntando en serio, no sé. No. Es un barrio cuico acá. ¿Es un barrio? Cuico. Ah, y los chetos se fueron. No. Y no vuelven. Están acá viviendo. Ah, están acá. Ah, por eso no vive nadie acá. Ah, no entendía. Ah, bien. O sea, me sigue toda gente pobre, entonces. Bien. Buenísimo. Bueno, joya. Vamos a reírnos de los millonarios. Che, ¿y vos, querida, tu nombre? Claudia, bien. ¿Y sos argentina también? Sí. Ah, bien. ¿Y hace cuánto viven acá? ¿Están de vacaciones? ¿Qué hacen? ¿Hace cuánto, maestro? 8 años. ¿Oh, 8 años. 8 años, qué lindo. ¿Y cómo te trata la gente? ¿Como argentino? ¿Bien? ¿Te recibieron bien? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Estás en chiste con las Malvinas, eso o no? Algunos. ¿Algunos, no? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el chiste así para el argentino? No me lo voy a tomar mal, tranqui, pero ¿cuál es el chiste que un chileno le hace a un argentino sobre Malvinas? ¿Hay chiste o no? Sí, sí, hay. Tenemos la Malvina. Ah. Te la guardé en el bolsillo, te dicen. ¿Cómo te dicen? Te la guardé en el bolsillo. ¿Te la guardé en el bolsillo? ¿Te tiran? Chileno de la concha de tu madre. Te la guardé en el bolsillo. Pará, ¿y el chiste ese es que por qué es chiquita? ¿Y entra? Ah, mirá. Como que, esperá, los chilenos, ¿qué chiste se hace un argentino? Así, ponele que estás, vos maestro, ¿cómo es tu nombre? Camilo. Camilo, ¿vos sos chileno? Sí. Bien, ¿y cómo sería el chiste? Porque para nosotros los argentinos, según la historia, los chilenos ayudaron a Inglaterra a que nos rompan el orto, algo así. Y obviamente vos no fuiste, Camilo, vos estás como, pará, yo acabé de llegar, pero... ¿Alguna vez discutiste con un argentino que te dijo algo o no? No. Ah, buena onda, paz y amor. Bueno, qué lindo, me gusta. Que fue en dictadura. ¿Cómo? Fue en dictadura. Fue en dictadura. Claro, fue Pinochet. Bueno, está bien, bien, bien. A ver, aplauda a la gente que ama a Pinochet. No, bueno, bien. No, quería ver. Quería ver si había gente pobre y pinochetista. Una mezcla loca. Querido, gracias por todo. No, gracias. Una masa. Bueno, firmo arriba ahí. Sí, dale. Me preguntan si... Está grabado. Me preguntan... Está grabado. Me preguntan si... Si te puedes sacar una foto. Sí, sí, ahora terminamos de esa, salimos. Bueno. ¿Tú crees la silla mejor? Sí, sí. No, mejor la silla, ¿no? No. Sí. La paciencia es el enemigo del fracaso. Una mierda. Che, pero todos ponen frases. No, firmo. O poner va, ¿no? Poner un mensaje, sí. Joder, Juancito. ¿Eh? Aguante el lobo. Pensemos. Pensemos y con la de Mendoza. Pensemos. Como la de Mendoza. De comillas. Cuidado, que la sonrisa es pintada. Es una buena. Es una buena para lápida esa. Cuidado que la sonrisa pinta. Súper interno el chiste, va a quedar así. Mira que te gusta el chiste.
Pensemos. Chiste interno. ¿Y el pinche pichinero? El pichito. Pero yo lo puse prácticamente arriba de Fede. Y abajo Simonetti. Fede Simonetti. Lo van a ver el de Fede y van a ver arriba. Bueno. Falta el de Conrado. El mío está ahí. Allá. Bueno. ¿Pusiste solo la figurita? Sí. Está bien. ¿Y Johnny, no? ¿Pasito? Sí, acá abajo. ¿Qué pusiste? Perro loco estuvo aquí. Muerte a la pinche. Estuvo aquí. La plata argentina. Che, ¿y los venezolanos dónde andan? Ahí está, hermanos venezolanos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Y cómo los recibieron acá en Chile? ¿Bien? Bien. Bien, viene bien. Antes del estallido vinieron. Porque nos tomamos un Uber en Venezuela. No, perdón, en Chile, y era Uber venezolano. Estamos en Santiago y le empezamos a preguntar, che, ¿cómo estás? No sé qué. Y dice que hay mucho prejuicio con los venezolanos porque los meten a todos en la misma bolsa, que roban y drogan a la gente y que roban droga y matan a la droga, todo, hacen todo. Y como que es, no, y como que se siente mal porque él trabaja un montón y como que sufre ese. ¿Ustedes sufren eso también? ¿O están como vos sos jefe? ¿Vos estás como viste esto venezolano de mierda, viste? Vos, claro, vos ya la pegaste y dijiste, chúpenla, venezolano. No, ¿se siente eso o no? ¿Hay algo así? A ver, ¿qué opinan acá los chilenos? ¿Qué opinan? ¿Existe eso, ese prejuicio o no? Sí. Ah, está bien. Bueno, bien. ¿Y pero ustedes no lo sufren mucho? No. No. En 5 o 6 nunca. Nunca nada. Con nadie. Ah, bueno, bien. ¿Sí? Bueno, bien. Joya, bueno, querido, me alegro. Qué tensión se armó. Pero bueno, en Argentina los recibimos bien a los venezolanos, nos caen bien. Bueno, ¿a vos, maestro, te gustan los venezolanos o no? Sí. O sea, ¿cómo qué, perdón? Como X persona, no sé, como peruano, argentino, también. Bien, maestro, eso es lo que necesitaba, ¿ves? Qué lindo, Unión Latinoamericana, pero bueno. Bueno, aplaudieron 6 nomás, están todos como... Unión Mis Vergas. Yo soy de Mar del Plata. ¿Los chicos de Venezuela conocen Mar del Plata o no? Por celebridades. ¿Por celebridades? Por ejemplo, Papo MC. ¿Papo? Sí. Ah, Papo MC. Ah, pensé, Papo. ¿Conoces a Papo, el guitarrista? ¿No lo conoces? Mirá, es tipo re groso. Es como uno de los mejores guitarristas de la historia. Argentina, se murió en un accidente de motos. En un accidente de motos se murió, maestro. Nada, un garrón. Le hicieron una nota una vez a Papo y le preguntaron, ¿quién es el mejor guitarrista de Argentina? Dijo, yo. ¿Y internacional? Yo cuando viajo. Era muy gracioso, maestro. ¿La gente de Valparaíso, el gentilicio, como es valparaíense? Mirá, igual yo no soy porteño, maestro. No falta ese respeto, maestro. Igual para ustedes soy porteño. Mirá, porteño, mirá. Porque, y se le dice Valpo. Sí. Yo le digo Valpa. No les gusta, ¿no? No. Pero Valpo no tiene sentido, perdón, pero... Es Valpa. ¿Qué es Val? Y el araíz, ¿dónde verga está? No, es como Valpa. Digo, ¿qué? No sé. Sí, ya sé, la O del final, pero todo lo anterior. Pero alguien, a mí, Nico me dice, no me dice Nikos. Claro, boludo. Es raro. Digo, no hay ninguna ciudad del mundo que hagan eso. Mar del Plata le decimos Mardel. No estoy enojado igual, pero es raro, porque digo Valpa, no sé si dice Valpo. Está mal, está mal. ¿Tiene sentido lo que digo o no? Sí. Ah, tiene sentido, pero ustedes están como, lo vamos a seguir diciendo mal, forro. Un argentino no me va a decir lo que tengo que hacer. Buen aplauso, gente.
chilena, chilena, chilena. Ahí está. Maestro, ¿cómo es tu nombre? Hernán. Sí, vos. Hernán. Hernán. Una, Hernán, ¿vos de dónde me conocés a mí? De en el Insta te pillé. Y... me pillaste. Allá pillar, ¿saben lo que es? No. Hacer pis. Te pillé en Instagram. Te pillé, ¿te acordás de ese día? Te pillé. Ah, vos eras el que me pilló, claro. Está. En Instagram, ¿te aparecía así de la nada? Sí, de la nada. ¿Hace mucho? Será casi su año, quizás. ¿Casi cuánto? Su año, un poco menos, por ahí. ¿Su año? ¿Eh? Ah, un año. ¿Pero no dijiste su baños? Su año. ¿Eh? Es un modismo chileno, su año, año y medio. ¿Ah, su año? ¿Su o sub? Sub. ¿Su año? ¿Su año es un año? ¿Eh? Espera, ¿cómo sería? A ver la lógica. Suba su año. No, no tiene lógica. A ver, espera, un segundo. ¿Cómo? No escuché nada. Repetime, maestro, ¿cómo es? Su agua. Como tercera persona. Es como una cercanía. Ah, es como una persona que no existe. Pero, por ejemplo, ¿cuánto te falta para terminar la carrera? Su año. Sí. O sea, el año de él, que no está. O sea, se dan cuenta que es rarísimo, ¿no? Sí, está bien. Solo quería... Estaba todo como, sí, nos chupa un huevo todo. Le decimos Valpo, su baño, todo. Bien. Tienen problemas al corazón y sé muy bien cómo ayudarlos, solo le falta mi comprensión. Pero yo tengo que hacerlos cambiar, voy a enseñarles a amar, ya verán, ya verán. Qué linda versión. Sí, de Dor, sí, ya sé. ¿Es de usted la versión? Sí. Wow, increíble. Gente extraña. Sí, sí, sí. Muy bueno. La conocía solo por el inglés. Sí. Increíble. ¿Cómo se llama, señor? ¿Yo? Sí. René. René, un gustazo. René León. René León. ¿Y usted? Yo Nicolás. Nicolás. Sí. ¿Y usted de dónde son? Maximiliano. ¿Son chilenos? No, argentinos. Buenos Aires. Ah, argentino, bueno. Pues siempre fue fanático de Dors y... sí, no puedo creer. Qué buena... No, y le hice una también al Hotel California. Ah, ¿sí? Ah, bien. Ah, como hace sus versiones... Sí. Qué lindo. Claro. Hermoso. Bien ahí. Muy bueno. Bueno, un gustazo, Chao. Cuídense. Junto a la carretera, cerca de la ciudad, en un sitio secreto. Como las
lindo, ¿eh? Buenavista Social Club. Hermoso. Las pedí con extra arriba para que se notara igual. Hermoso. Con la Kunstmann. Muchas gracias. Bueno, a ver, para esto. Esto es la. Voy a probar la sola esto primero. La michelada, que es la famosa cerveza. ¿Es cerveza chilena? O sea, ¿es algo chileno? Sí, sí. ¿No? Es re chileno. Sí. La Kunstmann está buena. Bien. Muy rica. La Kunstmann también de Valdivia. Sí. Ah, de Valdivia. Merquén, sal y sí. Tabasco. Ajá. Y esto es limón. Y esto es limoncito. Tuki. Esto allá no hay. No existe. Termino corriendo desnudo por Valparaíso. Mirá que linda michelada. Mirá que linda, qué linda. ¿Quieres hacer los olores, Pichín? ¿Cómo no? Yo sí me animo. Saludo a la cámara. Pará, ¿y hay que mezclar eso o le metes directo? Esto es lo empezás a tomar cuando te lo llevas cuando lo tomas, digamos. Bien, a ver, fondo. Salud, ¿te imaginas? otra más. Quedá, ¿qué pasó? Le tenés que dar la mezclita. ¿Bien? O sea, el primer trago es como muy distinto porque estás comiéndote toda la sal ahí. Está, te tragas. Ahora después se me va a sentir como más el picante. ¿Y el limoncito ese le da un gustito distinto? O sea, ¿sentís que estás tomando birra o estás tomando otra cosa? Estás miedo a tomar otra cosa. Sentís que es una birra en un vaso que se lavó mal. Conra. Se resiente el tabasco. Quiero agarrar bien el picante. Me gusta, ¿eh? Sí. Está bueno. Está bueno. A mí me gusta el picante, además. Está bueno. Es como una birra con. Con tabasco. Me encanta. Ya banquineo un toque. Buen chucheiro. Buen chucheiro. Chichisola. No. Creme brulé. Creme brulé. Hermoso. Chucha. Gente. Buena vista tenés. Buena vista. Buena compañía. Buen postre. Buen postre. Hemos terminado la gira de Santiago de Chile. Valparaíso. Viña del Mar. Nos vemos la próxima. Y bueno. Gracias por haber llegado hasta acá, ¿está bien? Pensemos. Pensemos. Pensemos.